Seguramente hay muy pocas personas que se consideren malas, que hacen el mal. Sin embargo, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Y por qué gente que se considera buena hace cosas malas? No estamos diciendo que cada cosa que una persona hace sea mala, pero basta con que algunas de ellas sean malas y se junten con las de otros seres humanos para que se establezca en el mundo una gran corriente de maldad. En este video hablaremos sobre las razones por las que hay tanta maldad en el mundo. Ya San Pablo lo advirtió en Romanos 7:19 cuando dijo que no hacía el bien que quería, sin embargo hacía el mal que no quería. Parece haber como una tendencia a hacer el mal que no se puede refrenar, que no podemos controlar eficazmente. ¿Y cómo puede ser esto si Dios nos creó a su imagen y semejanza y Él es bueno? O Dios no nos creó buenos, o hubo un momento misterioso en que nos volvimos con esa tendencia a hacer el mal. Eso misterioso es el pecado original. ¿Y cómo surge? La Biblia lo relata en el libro del Génesis. Dios había puesto a los seres humanos en el jardín del Edén. No tenían que trabajar para alimentarse. No tenían enfermedades, ni envejecimiento, ni muerte. Y la relación entre ellos era cordial. El Creador había dado a nuestros primeros padres, Adán y Eva, todo lo necesario para la felicidad. La única condición que les puso es no comer el fruto del bien y del mal, porque morirían. Debían obedecer al Creador. Y la mujer, Eva, paseando por el paraíso, se topa con la serpiente. Este animal era el diablo vestido de serpiente. Pero él no sabe lo que les ha prohibido Dios. Y con mucha elocuencia intenta sacar la información a la mujer y ella se la da la primera lección que los exorcistas dan es no hablar con el diablo y cuando el diablo propone algo desechar cualquier idea y quitarnos esa relación del medio pero eva siguió el diálogo con la serpiente y la serpiente supo cuál era la provisión entonces le dice que si come no va a morir sino que se le abrirán los ojos y serán como dioses por lo tanto, le sugiere no sólo desobedecer a Dios, sino rebelarse de Él tratando de constituirse en otro Dios. La mujer entonces toma el fruto, lo come y luego se le da a su esposo, y así desobedecen a Dios. El primer pecado fue desobedecer, ese es el pecado original. Contrariaron la orden del Creador, que por su omnisciencia sabe lo que es mejor para el ser humano, las consecuencias de cada acto nuestro a largo plazo. Y por su desobediencia, que Dios sabía que se iba a transformar en rebelión, priva a Adán y Eva del paraíso. Y con eso ellos pierden los dones preternaturales regalados por Dios, de no tener enfermedades, ni envejecer, ni morir, tendrían que trabajar para conseguir el sustento, y comenzarían los conflictos entre los seres humanos lo cual se ha transferido de generación en generación. Hasta aquí hemos narrado lo que la Biblia recoge sobre el pecado original. ¿Y qué consecuencias tiene esto? El pecado ciertamente es un acto que nos separa de Dios. Es decir, que mientras Dios desea nuestra felicidad y nos abre las puertas de ella, el hombre prefiere navegar en sus inseguridades y lanzarse en busca de lo que él cree le hará feliz pero en realidad es solo un fantasma. El pecado original entonces es la tendencia del hombre a no tener la fuerza para rechazar el pecado, y el buscar siempre su propia satisfacción personal frente a los deseos de Dios. Por eso es que cuando nosotros queremos hacer algo bueno y se nos presenta algo diferente, elegimos muchas veces lo segundo. Y esto sucede porque el maligno siempre está presente y se nos pasa desapercibido con varias formas de orar. Puede presentarnos diversos tipos de argumentos que parecen buenos, pero que en realidad nos apartan de lo bueno. Supongamos, por ejemplo, que decimos: Voy a rezar el rosario, y en ese momento el diablo te pone en tu cabeza. Mejor no, estoy muy cansado y necesito reponer mis fuerzas. Dios me entenderá. Otras veces el argumento será ponernos finales fatídicos, es decir, que ante una acción buena que deseamos hacer, nos envía una imagen que lo que haremos puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, vemos una persona pidiendo limosna en una calle y tenemos la intención de darle unas monedas. Pero él nos puede decir que quién sabe lo que va a hacer con ese dinero, quizás drogarse y que eso es precisamente lo que está afectando su salud. Él tiene que tratar de adivinar en qué momento de tu vida estás. Por ejemplo, si vas de mal en peor y te emborrachas Puede que en algún momento evalúes ir a Alcohólicos Anónimos. A lo que el diablo podría susurrarte al oído para que pienses Yo puedo dejar de beber cuando quiero. Y así mantiene a la persona en el vicio. Y si vas de mejor en mejor, se las ingenia para argumentar que las cosas buenas pueden ser mejores. Por ejemplo, te puede decir que reces 24 horas seguidas porque es bueno. El primer día lo harás. Y luego dejarás de hacerlo porque es muy duro. Y así caerás en que ya no haces ni siquiera lo del principio. Lo que intentas hacer es ponerte una trampa para que de cualquier forma caigas en el pecado o te alejes del bien. Pongamos el ejemplo también de las tentaciones del diablo a nuestro Señor. El diablo suponía que Jesús era el Mesías, pero no lo sabía precisamente. Por eso le pone tres tentaciones. La de tener cosas, la del poder, y la de la fama y la riqueza. En la primera el diablo lo invita a convertir la piedra en pan. Es lo que el mundo nos dice. Si no tienes el celular más moderno, no eres nadie. Si tu casa es sencilla, eres un don nadie. O te pone en la mente, por ejemplo, que yo soy pobre porque mis papás y mis abuelos fueron explotados. Y todo eso se debe a los conquistadores españoles que se llevaron la plata y el oro de mi país. Y entonces te implanta un pensamiento de no superación, Haciéndote sentir infeliz por la culpa que otros tienen. Es decir, que te hace ver todo lo que careces y te hace que te frustres para que no te superes. Otra estrategia del diablo es hacerte sentir falta de poder. Por eso tienta a Jesús para que se tire de lo más alto y haga un milagro. Pero Jesús se opone a esto porque sabe que usar el poder en beneficio propio corrompe. Y es precisamente por esto que el Padre Pío decía que tenía un trato con Dios, que le hiciera favores a todos menos a Él. Precisamente para evitar que por buscar beneficios se olvidara de lo más importante, ayudar a los otros. El buscar el poder desenfrenadamente es tan ridículo como que el burro que llevaba a Jesús el Domingo de Ramos creyera que los honores eran para Él y no para Jesús. Y el poder puede hacer esto en nosotros, si no lo sabemos manejar. Es lo que sucede con las revoluciones que está proporcionando el nuevo orden mundial, como la de los feministas, las personas de raza negra, los homosexuales, etc. Cualquiera que no piense como ellos está exiliado. El poder las ha corrompido de tal forma que no hay margen para la libertad personal. El pecado ha ido abriendo ese camino precisamente porque no han optado con valentía para resistir al mal. Por último, el diablo tienta a Jesús ofreciendo todos los reinos, pero Jesús no acepta. Porque esas soluciones que parecen ser brillantes se convierten en pasajeras. Por ejemplo, el mundo hoy está empeñado en despenalizar el consumo y producción de marihuana. Y de esta manera da el mensaje de que no es malo drogarse. Pero no toma en cuenta los efectos para la salud de los que se drogan, ni los efectos sobre la sociedad. Claramente negativos. Y las investigaciones académicas así lo muestran. En conclusión, el pecado siempre está frente a nosotros, pero podemos rechazarlo si nos lo proponemos. El problema es que nos pasa como a Eva. Se ve bueno el fruto, agradable, y parece darte bienestar. Pero los que ya están adentro saben que esto no es así. Y el avanzar en el camino del pecado lleva a que en algún momento ya no sabrás cómo salir de él. Es por eso que muchos racionalizan diciendo que el pecado no existe y que no hay tal cosa como el pecado original. Cuando la realidad es que el mal que existe en el mundo es la consecuencia de nuestras malas decisiones que afectan a los demás. Y somos proclives a tomar malas decisiones debido al pecado original si no hacemos un esfuerzo para rechazarlo conscientemente. El pecado es atractivo en apariencia, pero puede ser frenado si sabemos decir que no al camino del error. Y el rechazar el camino del mal te traerá paz. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre por qué hay tanto mal en el mundo. Porque todos somos pecadores debido al pecado original, pero redimidos por Jesucristo, para que usemos nuestro libre albedrío para oponernos a las tentaciones del mal. Y me gustaría preguntarte, si crees que la mayoría de la gente es consciente que comete pecados o no. El texto de este video lo puedes encontrar por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas, porque es una buena explicación del pecado que hay en el mundo.